Pero voy a hacer Dibu. ¿Vos cuánto medís? Porque el Dibu sale de ella. Claro, sí, claro. Sí. 77, metro 77. 1,75. Sí. ¿Y el Dibu? 92, 93. ¿Te das cuenta? Luna al Dibu. Es una cosa de locos, eso te juro. Me encanta tu historia porque evidentemente él no se olvida de todo lo que hiciste con él, por él. Él limpiaba edificios. A los 12 años el Dibu se fue solo de Mar del Plata a Buenos Aires. ¿Por qué se fue solo a los 12? Siempre dijo, el día que me toque me voy. Y bueno, le llegó y dijo... ¿Y a los 12 vos lo dejaste ir? Y no podía ser egoísta. Él quería hacer eso. Él quería hacer eso. Y obviamente le decía, ¿querés volver? Tardo 4 horas en irte a buscar. Sí, claro. No, estoy bien. Y ahí quedó. ¿Y ahora? Él no se olvida de eso, porque lo dice siempre, los sacrificios que vos hiciste por él. Que todas ustedes todas, han hecho, ya me van a todas, tocar. Porque todas, épocas difíciles, jóvenes. Jóvenes, muy jóvenes, porque son jóvenes ahora, imagínate. Claro, son chicos, tienen hijos de 20, de 30, son muy jóvenes. Sí. Pero qué suerte que lo lograron, ¿no? Sí. Hasta rezado han hecho. ¿Alguna hizo una promesa? Nosotras. Sí, yo hago promesas. ¿Hiciste? ¿El pelo? Canas. ¿Las canas? Bien corto el pelo. ¿Corto el pelo y dejarte las canas? Y para Copa América Mundial me corto bien cortito. Ahora me está creciendo. Ahora me está creciendo. ¿Pero qué? ¿Te lo cortas antes de cada...? Cuando empieza. Ah, ay, bien. Bueno, pero bueno, por un lado, no te podemos decir que no te lo cortes más. No. queremos, por favor. Ay, qué maravilla. ¿Te das cuenta? Es increíble. Son madres increíbles, la verdad. Gracias. Bueno, voy a seguir un poco con la mamá de Paul, que tengo... Ya, jugamos al truco el otro día, lo habrás visto. Es un fresco, mismo. Y yo caigo, es un fresco. Y caigo encima. Porque me dice... ¿Qué pasa? No, eso te va. Sí, se va. ¿Por qué se me va? ¿Qué pasó? ¿Porque me apoyo? ¿Ahora? Bueno, no me apoyo. Está bien, qué amor. Estoy cómoda.